Y como ya hemos estado dando paso a cada intervención de él en la frontera, llevando las incidencias de lo que está pasando actualmente en Dajabón, nos trae una información: haitianos varados esperando por la reapertura. Vamos a ver. Sí, gracias. Nosotros continuamos con más desde la frontera dominico-haitiana en esta ciudad de Dajabón. Vamos a conversar con el señor Francis Witt a raíz de la situación que se ha dado en este cierre de la frontera. Francis, ¿qué tiempo lleva por tratar de regresar al vecino país de Haití? Bueno, puede decirte como que usted en eso. Puede ayudarme como usted puede decirle, porque hay muchas palabras que no puede entender, no puede comprender a la palabra que usted me dice. ¿Usted quiere pasar a Haití? Claro. ¿Cuántos días lleva aquí esperando? Esperando. Ajá. Bueno, si usted me lleve hoy mismo, está mejor para mí. ¿Cuál es la situación en Haití? ¿Qué le han dicho sus familiares de cómo está la situación? No, la situación de Haití está muy triste porque ellos no tienen con qué comer y no tienen dinero, agua. Me estoy jodiendo con todo. ¿Entendemos? Y por ejemplo, ¿está usted aquí a la espera del transporte para poder ir a Haití? Claro, eso que estoy esperando para irme a transportarme para allá. Para ver que mi familia cómo está. Porque me deje mi familia sin nada al que está con ellos allá. Bien, ahí escucharon ustedes parte de del drama que viven muchos nacionales haitianos, los cuales están varados en esta frontera dominico-haitiana a raíz de que la misma se encuentra totalmente cerrada. En esta frontera dominico-haitiana hay que destacar el gran número de militares, el cual está apostado en toda esta zona. Y también destacar que, de acuerdo a las informaciones que manejamos a primera hora, es que ya se han registrado algún tipo de manifestaciones, algún tipo de marcha de los manifestantes en el territorio haitiano, los cuales, repetimos, la situación, varios nacionales haitianos, los cuales están varados acá en esta frontera, los cuales pretenden regresar al territorio haitiano. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Este es el programa en el aire. Este es el programa en vivo. Eso está bien. Ahí, el popular, Israel Puente, el venezolano. El chamo. Sí. Pero yo le tengo una recomendación a usted que está ya en terminación de su casa o va a remodelar internamente. La cerámica es lujo.